Probando. Probando en sala. Ahora sí, David. ¿Me escuchas? Perfecto. Perfecto, perfecto. Sí, vamos a probar interpretación, por favor. Pasamos a español. Correcto, gracias. Perfecto, sí señor, gracias. Good afternoon to everyone. I now open hearing number 33 of the 188th period of sessions of the Inter-American Commission on Human Rights, and this session is entitled "Access to Justice and Judicial Independence in Bolivia." This hearing was requested by, uh, I think, four or four organizations: Observatory Foundation for Human Rights and Justice, Human Rights Foundation, Women's Legal Office and documentation and information center of bolivia. Uh, i think also the national union uh, for, uh, social, for social work. thank you. the purpose of the, of the hearing is to provide information on the situation of access to justice and judicial independence in bolivia with emphasis on the challenges in constitutional justice. thank you. My name is Roberta Clark, and I am uh, the vice, second vice president of the commission. And I'm accompanied to my left by Commissioner Julissa Mantia. And, and we also expect Commissioner Jose Luis Caballero, who is the country rapporteur for Bolivia. He'll be here shortly. I'm also accompanied by the executive secretary of the commission, Tanya Renon, and the assistant executive secretary for monitoring. Yes, there you are. <laughs> Monitoring, promote, Promotion, and Technical Cooperation, Maria Claudia Pulido, as well as the Assistant Executive Secretary for the Petition and Cases System, Jorge Meza. So you have, the, you have all of the heifies of the Commission here with you. And, and that does not include two Commissioners, we're talking about them. <laughs> yeah. Um, so I want to thank representatives of the society for requesting this uh, hearing and also for being here, and certainly representatives of the state. Um, i bring you greetings from the commission. i just want to explain how we're going to spend our time. okay, i think the interpreters are having trouble with me. <laughs> how are we going to spend our hour and a half? Um, the civil society organizations will have 20 minutes. the state has equal time, uh, 20 minutes. the commission will have also 20 minutes for its comments or questions. and then we will go back to civil society for the 12. And the state responds for the 12 minutes, and then we close the session. Um, so with that, Civil Society, you have the floor. I also just want to say that um, if you can just be moderate in your pacing because of the interpreters. Thank you. Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Las instituciones defensoras de derechos humanos solicitantes de la presente audiencia son la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, el Centro de Documentación e Información Bolivia, la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, la Oficina Jurídica para la Mujer y Human Rights Foundation. Saludamos respetuosamente a las y los comisionados presentes, así como a la delegación del Estado boliviano. Esta audiencia fue solicitada para informar sobre un tema que afecta gravemente al Estado Constitucional de Derecho, así como a la vigencia plena de los derechos humanos en Bolivia. Los reiterados rechazos del Tribunal Constitucional Plurinacional a las acciones de inconstitucionalidad abstracta presentadas dejan en absoluta indefensión los derechos humanos frente a leyes que los vulneran, desconociendo el principio de supremacía constitucional que garantiza que ninguna norma ordinaria puede ser válida si sus disposiciones son contrarias o incompatibles con la Constitución. En el tiempo que se nos ha asignado con datos Rigurosamente recogidos, acreditaremos que en Bolivia, tanto la constitución política, los tratados internacionales de derechos humanos, la jurisprudencia del sistema interamericano y las observaciones y recomendaciones de los órganos especializados tienen un valor muy relativo y solo cuando no, no afectan los intereses del gobierno y el partido que los respalda. A lo largo de la exposición mostraremos lo poco que se hace para resolver los problemas señalados, a pesar de las observaciones y recomendaciones emitidas por la misma comisión, por el relator de las Naciones Unidas sobre independencia de jueces y abogados, por el GIEI, por el Alto Comisionado de Derechos Humanos y otros organismos lo que refleja el debilitamiento de la independencia judicial y el mantenimiento de un marco jurídico contrario a la Constitución que desconoce y contradice los derechos de la ciudadanía. Entre los casos de violación de derechos que se encuentran detallados en el documento entregado, sobresalen, entre otros, uno, el desconocimiento del derecho al juez natural en delitos contra la seguridad del Estado. Dos, la posibilidad de la detención que la detención preventiva se prolongue de forma indefinida en los delitos de este tipo. Tres, la vigencia de cláusulas abiertas e indeterminadas para determinar el peligro de fuga de una persona procesada y, por tanto, la imposición de la detención preventiva indefinida sin acusación ni sentencia. 4. La facultad de la Fiscalía de archivar procesos penales inactivos por más de un año sin cumplir la obligación de emitir una resolución fiscal que demuestre su debida diligencia en la investigación. 5. La potestad discrecional de los jueces de sancionar económicamente a los abogados en procesos penales e inclusive de apartarlos del patrocinio de las causas afectando la garantía a la defensa. 6. La restricción indebida a abogados para acceder a la función pública en el órgano judicial en razón de haber patrocinado causas referidas a cierto tipo de delitos, desconociendo el principio internacional de separación entre clientes y abogados. Siete, la ausencia de un juez imparcial para la etapa de juicio oral en los procesos de justicia penal juvenil. Ocho, la imposibilidad de recusar a vocales constitucionales cuando existan dudas razonables respecto a su imparcialidad. Nueve, la atribución discrecional del Consejo de la Magistratura para trasladar de la sede de funciones a jueces como castigo o sanción velada. Voy a ceder la palabra a mis colegas para la continuación del documento. Buenas tardes, señoras y señores comisionados. Mi nombre es Rubén Darío Cuella, represento a la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia. Me voy a referir a los problemas del Tribunal Constitucional y voy a pedir que por favor exhiban las diapositivas dos y tres. La legitimidad social del Tribunal ha sido objeto de creciente escrutinio en tres áreas claves. La forma de elección de los magistrados y los porcentajes de votos obtenidos en las elecciones, la injerencia política y la sumisión en casos relevantes, así como las múltiples denuncias de corrupción que han surgido en su, so en su seno. Diapositiva 3, por favor. En efecto, en las dos elecciones de magistrados, los votos nulos y blancos superaron ampliamente los votos válidos emitidos, reflejando la marcada desaprobación de la ciudadanía hacia la forma de elección y de selección de los candidatos propuestos. Tanto es así que ninguno de ellos en ninguna de las dos votaciones ha superado el 15% de los votos válidos emitidos. El tribunal ha sido seriamente cuestionado por la emisión de resoluciones controvertidas y polémicas respecto a casos sensibles al interés público, que fueron tramitados y resueltos de forma confusa y poco transparente empleando fundamentos carentes de razonabilidad y manifiestamente a favor de los intereses gubernamentales. Nos referimos a los fallos como el emitido en el caso de la despenalización del aborto, o en el caso que desconoce el derecho de los pueblos indígenas al territorio y a la conservación del medio ambiente, o la desaparición de una sentencia que declaraba nulos los juicios en rebeldía. En todos ellos es muy notoria la injerencia política y la sumisión del tribunal a los poderes políticos. En cuanto al control de constitucionalidad sobre la reelección presidencial, el tribunal tuvo una lamentable participación en las dos oportunidades en las que, dejando de lado la determinación constitucional que establece que el presidente y vicepresidente del Estado solo podrán ser reelectos por una sola vez de manera continua, primero emitió una declaración constitucional justificando la tercera elección continua del entonces presidente. Y luego, mediante una sentencia constitucional, determinó que el derecho a la reelección era un derecho protegido por la Convención Americana y, en consecuencia, habilitando así a Morales para una cuarta reelección, desconociendo el resultado del referéndum constitucional de 2016 que negó la posibilidad del cuarto mandato que éste pretendía. La diapositiva 5, por favor. Las denuncias de corrupción han empañado aún más la imagen del tribunal. Varios de sus magistrados y funcionarios han sido denunciados de tener vínculos con el narcotráfico, así como por la formación de consorcios de jueces, abogados y fiscales. Estos casos de corrupción llegan a los más altos niveles del sistema judicial, socavando la confianza pública. Otro hecho de corrupción que posibilitó que autoridades que habían ocupado recientemente cargos de confianza en el órgano ejecutivo sean designadas como vocales de las salas constitucionales departamentales. Asimismo, se conocen varias denuncias respecto de cobro, de, al cobro de soborno y pagos irregulares en favor de magistrados y otras autoridades del tribunal como condición para emitir fallos favorables o, en su caso, desfavorables. Diapositiva 6, por favor. A este oscuro panorama debemos agregar la constatación de un hecho en extremo negativo. El tribunal ha ido cerrándose progresivamente a la debida tramitación de las acciones de inconstitucionalidad, que son rechazadas o declaradas inadmisibles de manera sistemática, sin haber sido debidamente consideradas en el fondo, aplicando causales ambiguas del procedimiento constitucional omitiendo justificar y, exp y exponer las razones de tales rechazos. Este fenómeno restringe y suprime el recurso fundamental para la vigencia del Estado de Derecho, pues al negarse a conocer y resolver acciones de inconstitucionalidad, el Tribunal no solamente está vulnerando el derecho de acceso a la justicia de las personas que promueven esa acción, sino que también perpetúa múltiples situaciones de violación de derechos humanos que tienen su origen en normas inconstitucionales en vigencia. Para la cabal comprensión de esta preocupante realidad, hemos hecho una recopilación de las resoluciones que han merecido las acciones de inconstitucionalidad abstracta ingresadas al tribunal en un rango temporal que va de enero de 2012 a diciembre de 2022. Los requisitos generales para las acciones de inconstitucionalidad son la identificación de la disposición legal y las normas impugnadas, así como las, eh, las normas constitucionales que se consideren infringidas, formulando con claridad lo, por, los motivos por que la norma impugnada es contraria a la constitución política. En el plazo de cinco días, la Comisión de Admisión del Tribunal debe verificar el cumplimiento de estos requisitos y en caso de observar incumplimiento, pronunciarse, eh, ordenar que se subsane. Y en los siguientes cinco días, la comisión debe pronunciarse sobre la admisión o rechazo de las acciones. Las acciones únicamente pueden rechazarse cuando concurra la cosa juzgada constitucional, cuando sea presentada de manera extemporánea en los casos que así corresponda o cuando carezca en absoluto de fundamento jurídico constitucional que justifique la decisión de fondo. A partir de ese momento el Tribunal dispone de 45 días para pronunciarse sobre el fondo de la acción, plazo que no se cumple como demostraremos a continuación. Anualmente el Tribunal Constitucional recibe un promedio, en promedio 5.855 causas. Entre los años 2012 y 2022 se presentó un promedio de 43 acciones de inconstitucionalidad abstracta por año, es decir, 431 acciones en total, una media de solo 0.84% del total de recursos que tiene que revisar el Tribunal Constitucional, por lo que la afectación a la carga procesal de este tipo de recursos es mínima. Sin embargo, en promedio el Tribunal demora 410 días en emitir una sentencia de fondo, llegando al extremo de demorar más de 1.700 días en pronunciarse. Este grave retardo procesal torna en ineficaz la acción de inconstitucionalidad al no existir un pronunciamiento oportuno. Gracias, Rubén Darío y Julieta. Mi nombre es Javier Elaje y represento a la organización Human Rights Foundation. Eh, con sede en Nueva York. Continuando con la presentación, queremos, con fines didácticos, segmentar el diseño estudiado en dos periodos. El primero, de enero de 2012, que pueden ver en, en la diapositiva, a julio de 2014, y el segundo, de julio de 2014 a diciembre del 2022. Esta segmentación se explica en el notorio cambio de dirección de las resoluciones del tribunal luego de que tres de sus miembros fueran sometidos a juicios de responsabilidades por haber admitido una acción contra una ley impulsada por el Ejecutivo y haber dictado una medida cautelar. Entonces veamos cómo de enero de 2012 a julio de 2014, siete acciones el 12% de las acciones fueron rechazadas, pero ya de agosto de 2014 a diciembre de 2022, 189 acciones, el 60.51% de estas, fueron rechazadas en etapas de admisibilidad. Hay un cambio radical, exponencial, eh, tras, esas, eh, tras esa persecución de magistrados del Tribunal Constitucional. Es decir, la proporción se invirtió drásticamente, además de que el 15.52% fue desestimado y tenido por no presentado. La causal invocada en el 90.45% de los rechazos fue, abrimos comillas, carecer en absoluto de fundamentos jurídico-constitucionales, cierra comillas. Esto, a pesar de que no es atribución de la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional analizar la pertinencia, fundamentación o razonabilidad de los argumentos o motivos esgrimidos en estas acciones. La Comisión de Admisión únicamente debería verificar que se hayan identificado las normas impugnadas, que sean normas constitucionales, y que se haya explicado con claridad los motivos de la inconstitucionalidad pero no así ingresando a valorar el contenido de dichos argumentos. En los casos que hemos tomado eh, como muestra de nuestro estudio, se puede observar que los rechazados sí cumplen con las condiciones mínimas de contenido. Número uno, identifican las normas jurídicas impugnadas, identifican los preceptos constitucionales considerados infringidos y realizan una explicación de por qué se considera que tales normas so, son incompatibles con la Constitución. Y finalmente, cada uno de estos argumentos son respaldados eh, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia del propio tribunal. De las 431 acciones presentadas durante el decenio 2012-2022, 256 fueron interpuestas por diputados y senadores. De estas, 79 fueron iniciadas por parlamentarios del partido de gobierno, el MAS, el Movimiento al Socialismo, de las cuales 25 fueron admitidas, 29 rechazadas, 15 tenidas como no presentadas y 10 todavía que no tienen resolución. Mientras que de las 174 acciones presentadas por accionantes de partidos políticos de oposición, 67 fueron admitidas, 69 rechazadas, 19 tenidas como no presentadas y 18 que todavía no tienen resolución. Resaltamos el hecho de que en solo cuatro de las acciones presentadas por la oposición se da la razón a los accionantes, solo cuatro. Las consecuencias jurídicas resultantes son, número uno, la vulneración de la garantía de que los jueces decidirán sobre los recursos puestos a su conocimiento, que está prevista en el artículo 25.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la negativa constante y arbitraria a tramitar estas acciones es un incumplimiento evidente de la garantía judicial de dicho artículo. Segundo, se viola el derecho a la adecuada motivación o fundamentación de las resoluciones judiciales, entendido este como la garantía de que los jueces basen sus decisiones en derecho. Tercero, la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que los rechazos masivos tienen la finalidad de evitar la tramitación de acciones que puedan resultar incómodas o contrarias a los intereses gubernamentales lo cual torna inviable el acceso a la justicia y, los y que los recursos sean efectivamente desconocidos por autoridades. Finalmente, la vulneración del derecho a participar en la dirección de asuntos de interés público y a ejercer la función pública de las autoridades electas, restringiendo a estas autoridades la capacidad de ejercer las prerrogativas propias a sus cargos, así como la capacidad de la ciudadanía que participa en asuntos públicos de hacerlo de manera también indirecta. A través de sus representantes. Muchas gracias, señores miembros de la comisión. Mi nombre es Franco Albarracín, del Centro de Documentación e Información Bolivia. Continuando con la exposición, que no a hacer énfasis en otros puntos que nos parecen muy relevantes. El conjunto de hechos observados, entendidos como omisiones y prácticas indebidas del tribunal, evidencian la ineficacia del control de constitucionalidad que permite la imposición de un marco jurídico inconstitucional de leyes, decretos y otras disposiciones normativas. Dicha situación, además de configurar una serie de violaciones directas a los derechos humanos, también involucra repercusiones jurídicas íntimamente vinculadas con fundamentos básicos del Estado de Derecho y el sistema democrático de gobierno, en tanto desconoce la vigencia plena de la Constitución. En relación al uso del sistema penal con fines de persecución política, se han intensificado los procesos penales contra defensores de derechos humanos, contra líderes indígenas, contra periodistas, contra sindicalistas y políticos de oposición, destacando por su énfasis en las mujeres defensoras de derechos humanos, quienes son objeto constante de criminalización con un impacto significativamente mayor en sus derechos fundamentales. En todos estos casos los acusados han expresado críticas hacia el partido en el poder o han desempeñado una activa labor en la promoción de los derechos humanos y la protección del territorio y el medio ambiente. El actual Tribunal Constitucional Plurinacional, en su afán de favorecer al poder político, ha contribuido a profundizar la crisis de la justicia en Bolivia. Por ejemplo, el tribunal ha entorpecido el proceso de elección de autoridades judiciales, debilitando aún más la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. En ese sentido, encarecemos a esta comisión que se pueda pronunciar con prontitud respecto a los graves hechos acá denunciados para evitar situaciones como las que actualmente sufre Venezuela, Nicaragua o El Salvador y otros países del subcontinente. Asimismo, hacemos presente la expectativa que existe en Bolivia por conocer el informe país. Finalmente, saludamos también las señales de independencia judicial que viene dando el tri tribunales inferiores que, no obstante las presiones políticas, deciden obrar en estricto apego a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado. De la misma manera, resaltamos los recientes acuerdos logrados en el Senado boliviano que pasan por el reconocimiento de la existencia de presos políticos en Bolivia y la necesidad urgente de desbloquear la renovación de altas cortes de justicia con apego a lo dispuesto por el orden constitucional. Por último, solicitamos a la Comisión Interamericana interponga sus buenos oficios para garantizar la estabilidad y la independencia de los miembros de los tribunales mencionados en esta exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Presidenta. Un saludo especial a usted, a la comisionada Yulisa Mantilla, al comisionado relator para Bolivia, José Luis Caballero, a la secretaria ejecutiva de la Comisión, Tania Renol, a Jorge Mesa, secretario ejecutivo adjunto, y María Claudia Pulido. Muchas gracias por eh, esta audiencia y un saludo también a los distinguidos representantes de la sociedad civil. Yo quiero empezar, señora presidenta, haciendo una aclaración fundamental. Eh, esta es una audiencia referida a una temática concreta. Nosotros hemos, hemos recibido como Estado una petición de información para constituirnos en esta audiencia con una temática específica que está íntegramente relacionada o únicamente relacionada a la ineficacia generalizada de los recursos judiciales en la justicia constitucional boliviana respecto al control normativo de constitucionalidad y convencionalidad en asuntos de interés público. Esa es la temática para la cual eh, se ha invitado a los eh, actores directos. Me acompaña el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, el doctor Paul Franco, y los magistrados Gonzalo Hurtado, la magistrada Gallardo y el magistrado Petronillo Flores, obviamente en su condición de eh, miembros del Sistema de Control Concentrado de Constitucionalidad en función a la temática que se ha solicitado. Esta audiencia, señora presidenta, no tiene absolutamente nada que ver ni tiene ninguna vinculación con ningún caso concreto. No podía ser de otra manera porque estamos hablando de una temática abstracta, específica, sobre un tema específico en concreto. No tiene ninguna eh, vinculación con ninguna vulneración de derechos humanos en el Estado boliviano. No está el Estado boliviano sometido a ningún examen porque hay otros procedimientos a los que se ha sometido el, el Estado muy conforme y muy de acuerdo en una lógica de respeto y valoración de los derechos humanos. Tampoco está vinculado a ningún caso concreto en especial. Hay un sistema de peticiones y casos mediante el cual el Estado boliviano responde a los casos que se presentan. Dicho sea de paso, Bolivia es uno de los países que menos procesos tiene. No tiene ni siquiera un solo proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, y tiene pocos casos en admisibilidad y fondo. Tampoco es un caso que verse sobre la si situación generada por la emisión del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI Bolivia, cuyo informe ha sido conocido recientemente y ha de ser presentado próximamente en la Ciudad de la Paz entre la Comisión Interamericana y el Estado. Y tampoco tiene nada que ver esta audiencia con la visita in loco que el Estado boliviano ha tenido el honor de recibir a la Comisión del eh, 27 al 31 de marzo de este año, cuyo informe está todavía en elaboración, según conocemos. Hago esta aclaración, presidenta, señores comisionados, en función a el rosario de situaciones que hemos escuchado aquí absolutamente incorrectas. Esta no es una audiencia de naturaleza política, que no se viene a hacer política. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos merece todo nuestro respeto. El Estado plurinacional de Bolivia, a la cabeza del presidente Luis Arce, trabaja directamente con la Comisión y queremos eh, siempre cumplir la agenda que tenemos trazada con la Comisión. Y en este caso se ha recibido una solicitud específica, distinguidos señores, representantes de la sociedad civil, y nosotros nos vamos a referir a esa temática. De lo contrario, no podríamos referirnos a una serie de temas, elecciones de magistrados, resoluciones controvertidas, injerencia política, reelección, magistrados, eh, uso del sistema penal. Son situaciones que si los distinguidos señores querían solicitarla, podían solicitarla expresamente. De lo contrario.. Decir una cosa en la solicitud y plantear otra parecería un acto de poca lealtad y de falta de respeto a la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hecha esta aclaración, señora presidenta, me voy a permitir cederle la palabra, en el uso de los 20 minutos del Estado, al eh, doctor Paul Franco, presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. Un saludo cordial y fraterno a la señora presidenta, la comisionada y los, el comisionado que acompañan y todos quienes se encuentran en testera, y por supuesto también a quienes han propiciado esta audiencia temática en este 188 eh, periodo de sesiones. Escuché atentamente las alusiones que se hacían por parte de la lectura que daban cuenta las cuatro personas que eh, integran esta comitiva que ha generado precisamente esta audiencia temática, y me llamaba mucho la atención algunos aspectos a los cuales se hacía referencia y que es, precisamente se encuentran estrechamente vinculados a lo que hace al documento con el que fuimos notificados como Estado Boliviano para precisamente hacernos presentes el día de hoy en esta importante sesión. Encontramos eh, algunas eh, especulaciones con relación a la falta y carencia de independencia por parte de magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia o la supuesta eh, responsabilidad que existiese con relación a juicios de responsabilidades que estuviésemos eh, enfrentando o encarando por precisamente una eh, carencia de dicha independencia. En, en ese entendido queremos nosotros como Tribunal Constitucional plurinacional dejar en claro que si bien hemos sido denunciados eh, en bastantes juicios de responsabilidades en ninguno de ellos ha concluido con una sentencia eh, ejecutoriada que pueda dar cuenta de que estos aspectos eh, efectivamente puedan resultar valederos en términos eh, de estricta justicia y de estricta independencia judicial nosotros Venimos desempeñando nuestras funciones dentro del marco de lo que establece la constitución política del Estado y las normas que desarrollan precisamente los aspectos que están contenidos dentro del marco de las atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional Plurinacional Boliviano. Se hacía mención a que dentro de la configuración constitucional actualmente existe una ineficacia del control de constitucionalidad normativo que las acciones que son interpuestas la, no ameritan sentencias eh, de fondo que a través de las mismas puedan eh, expulsarse las normas que se consideran infringen la constitución política del Estado en el marco del principio de supremacía de la constitución. Nosotros negamos categóricamente dicha afirmación y como claro ejemplo de ello es que dentro de la configuración de la constitución política del Estado de la cual el doctor Rubén Darío Cuellar es constitu ex constituyente, precisamente la constitución del 2009, se reconoce a la acción de inconstitucionalidad como un mecanismo precisamente para activar el control normativo de constitucionalidad. Este mecanismo eh, promueve y permite que el Tribunal Constitucional precisamente tenga la oportunidad de conocer y resolver todos los asuntos que son sometidos a su conocimiento vía precisamente esta acción de inconstitucionalidad, que se dividiría en dos. Una acción de inconstitucionalidad abstracta, a la cual hacen referencia precisamente durante esta exposición y en el documento que nos han eh, entregado el día de hoy, y una acción de inconstitucionalidad concreta que se promueve dentro de procesos judiciales o administrativos. En el marco de la acción de inconstitucionalidad abstracta, como bien lo referían, son eh, legitimados o tienen la personería para interponer este tipo de acciones determinadas personas que están reconocidas dentro del marco normativo. Y hacían referencia precisamente a senadores, a senadoras, a diputadas, a diputados, que también eh, junto con el defensor del pueblo y también en los casos que amerita otras personas, tienen esta legitimación reconocida por la normativa que rige la acción de inconstitucionalidad abstracta, en específico el Código eh, Procesal Constitucional. Si bien las acciones de inconstitucionalidad se activan precisamente a través de este mecanismo al cual he hecho alusión y que se encuentra dentro de la Constitución Política del Estado, cuando las mismas ameritan una decisión por parte de la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, tienen un eh, recurso. Un mecanismo a través del cual se pueden generar las impugnaciones correspondientes cuando existe precisamente disconformidad con los términos contenidos en dicho auto que, como bien eh, lo mencionan los, eh, los proponentes de esta los solicitantes de esta audiencia temática. Eh, si es un auto de rechazo y existe una disconformidad por las partes pues este mecanismo que se encuentra regulado por el artículo 27 parágrafo tercero del código procesal constitucional ameritan esta impugnación eh, que se denomina en nuestro ordenamiento jurídico interno como recurso de queja cuando las partes están, como lo mencionaba, disconformes precisamente porque existiese carencia de fundamentos jurídicos, carencia de una adecuada motivación y fundamentación en los términos del debido proceso, como elemento configurativo y constitutivo del debido proceso, son precisamente estas partes quienes se encuentran legitimadas para impugnar ante el Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional. Entiéndase que la admisión o el rechazo es emitido por una comisión de admisión que está integrada por tres magistrados y la impugnación se la realiza ante la sala plena del tribunal constitucional plurinacional que la, que la conformamos nueve magistrados. en consecuencia si no existe eh, conformidad con los fundamentos expuestos en un auto de rechazo el mecanismo efectivo en los términos del artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos o a la protección judicial contenida en el artículo 25 de la misma convención, el mecanismo efectivo para generar la posibilidad de que el tribunal pueda revisar el auto que está siendo impugnado es precisamente este recurso de queja, insisto, eh, que se encuentra regulado en el artículo 27, párrafo 3 del Código Procesal constitucional. Si las partes están, quiero hacer mucho énfasis en, en esto, disconformes con este, este rechazo que se pueda promover, pueden activar este recurso que vendría a ser el medio de impugnación que está acorde a los estándares de eh, la jurisprudencia proveniente del sistema interamericano de los derechos humanos sin embargo eh, desde que nosotros somos magistrados desde el 2018 hasta la fecha solamente hemos conocido ocho recursos de queja interpuestos que los mismos eh, han ameritado una decisión de fondo eh, y no encontramos asidero en lo vertido por los peticionantes con relación a que eh, el tribunal no se pronunciase con relación a este aspecto. Eh, si nosotros si a nosotros nos dan la oportunidad de revisar precisamente los autos de la Comisión de Admisión, pues nosotros en los términos, precisamente la Constitución, en los términos que se fundamenten dentro de esta impugnación, pues tendremos la oportunidad de revisar lo actuado por la Comisión de Admisión y por supuesto pronunciarnos con relación a si dicho rechazo estaba conforme o era disconforme con relación a los derechos que se estén eh, considerando como vulnerados. Por, por tanto, también consideramos esta cuestión como una especulación eh, que no encuentra eh, y no hemos podido observar en las diapositivas presentadas algo, algún dato que precisamente refleje que el Tribunal Constitucional no está cumpliendo con el cometido a través del de conocimiento precisamente de este recurso de impugnación contenido, insisto, en el artículo 27, numeral, numeral 3. Eh, hemos tenido bastantes eh, acciones de inconstitucionalidad que precisamente han concluido con sentencias constitucionales. Hacía mención, hacían mención a que, por ejemplo, existe una cuestión discrecional para la movilidad de jueces como una sanción que pueda promover... Eh, el órgano boli eh, judicial boliviano para eh, de esa manera perjudicar el, anormal, el normal desenvolvimiento de los jueces. Sin embargo, nosotros a través de la sentencia 49-2019 hemos expulsado precisamente del ordenamiento jurídico aquellos preceptos que estaban contenidos dentro de un reglamento que permitía precisamente la movilidad de jueces. Hemos expulsado el ordenamiento jurídico declarando su inconstitucionalidad de dicho reglamento y los artículos que fueron impugnados precisamente porque encontramos en la decisión de fondo que ameritaba atender esta situación. De igual manera, hemos expulsado del ordenamiento jurídico eh, boliviano el delito de sedición. Eh, a través de una sentencia también de inconstitucionalidad, precisamente porque también encontramos que los elementos constitutivos para dicho delito no estaban acordes eh, dentro de los parámetros establecidos y evidentemente podríamos haber afirmado que estábamos frente a una norma penal en blanco, lo cual no condice con el Estado constitucional de derecho que, que actualmente rige en, en nuestro país. Entonces, sí han existido sentencias constitucionales precisamente a través de las cuales hemos llevado adelante el ejercicio efectivo, consideramos, del control de constitucionalidad que, como bien lo mencioné desde un inicio, un inicio se activa a través de una acción de inconstitucionalidad abstracta se hacía mención a una cantidad de causas que nosotros conocemos eh, durante eh, cada año. Eh, nosotros recibimos en la actualidad desde el año pasado ocho mil causas anuales dentro de las cuales se encuentran el alto eh, porcentaje de acciones de defensa, entre las cuales se encuentran la acción de amparo constitucional, la acción de libertad, la acción de protección de privacidad, la acción popular y la acción de cumplimiento y evidentemente dentro del marco de lo que hace a la acción de inconstitucionalidad abstracta es un número es un número eh, menor pero valga la oportunidad para dar a conocer que nosotros conocemos y resolvemos una gran cantidad de causas, como bien lo mencionaba, 8.000. A la fecha tenemos 22.500 resoluciones notificadas que, ab que abarcan el periodo del 2018 a la actual fecha. Son 22.500 resoluciones que han sido emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional y no conocemos que de ninguna de ellas se hubiese generado una reclamación en el ámbito del sistema interamericano de los derechos humanos. Somos respetuosos con relación a lo que se viene haciendo dentro del de marco de las funciones que tienen las jueces y los jueces que conforman el órgano judicial y pues cuando toque la oportunidad de conocer algún asunto que tenga que ver con relación a cuestiones que hubiesen podido ser emergentes de la vulneración de los derechos humanos, lo haremos con la responsabilidad que amerita a través de los mecanismos precisamente que el ordenamiento jurídico nos confiere y que aperturan la competencia del Tribunal Constitucional e Plurinacional. En consecuencia, eh, eh, como bien lo mencionaba, y ya para concluir y dar la oportunidad de hacer uso de la palabra a mis colegas, la, si bien existe la acción de inconstitucionalidad abstracta, este es el mecanismo que promueve el acceso a la justicia en este ámbito, pero si, si diese el rechazo, rechazo de la misma, en los términos del artículo 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, tenemos un mecanismo de impugnación que, como lo referí, se encuentra contenido en el artículo 27, párrafo tercero del Código Procesal Constitucional. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Karen Gallardo. Un saludo cordial a los comisionados y las comisionadas, magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional, electa por el Departamento de Cochabamba. Eh, me gustaría añadir, en el tiempo que nos queda, simplemente que el Tribunal Constitucional no ha determinado la forma como tiene que ser el ESTA. Los que estamos presentes, nos hemos, hemos presentado una convocatoria, hemos cumplido los requisitos y estamos en funciones. Y, y en cumplimiento de ese mandato, Vamos dictando las resoluciones conforme el presidente lo ha señalado. Y además hemos, todo este casi seis años, aplicado buenas prácticas dentro del Tribunal Constitucional en lo relativo y esencial a temas de género. Tenemos una política institucional de, institucional de igualdad de género dentro del Tribunal Constitucional. Hemos eh, elaborado y aprobado por sala plena a iniciativa del presidente del Tribunal Constitucional, un protocolo para juzgamiento con perspectiva de género en la justicia constitucional, aplicando la interseccionalidad en varias sentencias constitucionales plurinacionales que son de conocimiento de todo el público litigante. Hemos promocionado la ética e integridad en el Tribunal Constitucional, tenemos un código de ética que está aplicado dentro de la institución. También hemos nosotros eh, aplicado el pluralismo jurídico al que estamos obligados conforme a la Constitución del año 2009 y tenemos una Secretaría Técnica y de Descolonización en, el, en la que trabajan eh, profesionales, sociólogos, historiadores, investigadores que nos ayudan con sus informes técnicos en las sentencias generalmente tutelares y algunas de conflictos de competencia, a tomar la determinación que corresponde en respeto de los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos. Tenemos constituciones políticas del Estado boliviano traducidas a la Aymara, al Quechua, al Guaraní, al Guarayo y el béziro Y también quiero ser presente de que tenemos varios acuerdos jurisdiccionales en los que hemos determinado la priorización del sorteo de causas relativas a casos que tienen que ver con violencia feminicida, acuerdos con relación a la priorización de sorteo de causas eh, relativas a derechos de niños, niñas y adolescentes. Y finalmente tenemos una labor académica que es de conocimiento público. A partir del año 2018, en la que estamos en funciones, fuera de la labor jurisdiccional, hemos también nosotros eh, hecho tareas para lograr eh, mayor eh, eh, difusión de lo que significa el conocimiento de la conciencia Política del Estado, derechos fundamentales, porque parafraseando al doctor Franco, derechos que no se ejercen no se conocen. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Haciendo eco de las palabras de nuestro presidente del Tribunal Constitucional, es necesario también señalar de que el Tribunal Constitucional ha hecho la unificación de jurisprudencia, es decir, de que a efectos de, de que no hayan fallos dispersos, el Tribunal Constitucional en la declaración, en la resolución 01 2021. Se unificó respecto al tema de las combinatorias de los trabajadores. Es decir, de que nuestros trabajadores, en base a, una, a, la, a esta resolución, una justicia predecible, pueden acudir directamente al Tribunal Constitucional a efectos de darle la tutela efectiva a los trabajadores, en este caso a los, al, al sector productivo, en razón, al sector eh, motor de, de, de nuestra Bolivia. Muchas gracias. Thank you very much, representatives of the state. And now I turn to the commission for uh, its, for its uh, response. I want to remind the members of the commission that we have about 20 minutes, and there are five of us to speak. So if we can do some self-regulation, that would be great. Commissioner Jose, Jose Luis Caballero, who's also the country rapporteur for Bolivia, can you start? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco, Presidenta Roberta Clark, un eh, gusto saludar también a la comisionada Yulisa Mantilla, la secretaria ejecutiva Tania Ranaud, secretaria adjunta de monitoreo María Claudia Pulido, el secretario adjunto de, de peticiones y casos Jorge Mesa, que están hoy. Un gusto saludar a la sociedad civil, me da mucho gusto encontrarles hoy, esta tarde, y autoridades del Estado, señor embajador, magistrado presidente, magistrada, un gusto. Eh, Gracias por darnos todo este panorama. Mi, me, me parece, es un tema importante, ¿no? la, la acción de inconstitucionalidad es un, estaba pensando yo qué gran instrumento es para la justicia constitucional y tiene, digamos, un, y, y saludo que el, que el Estado pues, en la Constitución tenga, tenga la fortaleza de esta acción de inconstitucionalidad abstracta. ¿no? Es un medio para proteger minorías parlamentarias para defender derechos, para supervisar el apego a la Constitución y a los derechos humanos, para no esperar que haya actos de aplicación lesivos hacia las personas ¿no? y que el Estado de, constitucional se mantenga. Eh, y yo quisiera, tengo una, una apreciación para el Estado, otra para la, para las partes. Para el Estado, presidente, gracias por, por su explicación. Yo entendería, si es así, que aunque haya pues plazos muy claros para la interposición, actores que tienen que iniciar esto en esos plazos, sujetos legitimados, digamos, muy, muy concretos. Hay una apreciación alta del, del, de la Constitución como un bloque de derechos en los que estarían los tratados, ¿no? Entendería porque el artículo 14 de la Constitución habla de la interpretación conforme a un bloque completo de tratados. Si esto se observa, si esto se ve, si hay criterios también en la... En la determinación de la viabilidad de la acción que pueden tener una observación amplia en la consideración del tribunal, eh, salvaguardados los actores y, la, y los plazos para interponer la acción, ¿Qué, ¿qué me dirían de esa mirada? Porque entendiendo lo que usted dijo en los ejemplos, creo que la estadística es, es, es fuerte en lo, que, en lo que señala la sociedad civil de cómo no hay digamos, una resolución de fondos en un, ya un, una, un considerable porcentaje de casos. Yo quisiera pedirle alguna reconsideración de esto, una, una comunicación. Y a la sociedad civil una pregunta muy concreta porque es justamente lo que estaba diciendo el, el señor presidente del Tribunal Constitucional Nacional. Eh, eh, los recursos de quejas que se tienen que interponer cuando no se admite. Y por qué se encuentra que no hay una interposición robusta pues de estos recursos de queja que corresponda a las negativas que se han eh, señalado aquí. Parecería que esta disparidad. Gracias, gracias por su atención. Thank you very much. And over to you, Commissioner Mantier. Eh, muchas gracias, señora vicepresidenta. También inicio con un saludo a la ilustre representación del Estado y a los representantes de la sociedad civil, así como a mis colegas de la Comisión Interamericana. Eh, bueno, como suele suceder en varias audiencias, parece que hay como historias paralelas, ¿no? versiones totalmente distintas de un mismo tema. Por pues eso no es extraño, suele pasar. Pero en todo caso, sí quería ver, más allá de la explicación que nos dieron los integrantes del Tribunal Constitucional, que valoro y, a, y agradezco también si nos pueden dar una respuesta un poco más directa a lo que argumenta la sociedad civil. Por ejemplo, cuáles han sido, dentro de la información que ustedes tienen, de que nos pueden facilitar, las razones eh, para el rechazo de las acciones de inconstitucionalidad, que aparentemente son bastante voluminosas, el número es muy alto. Eh, y, y en ese sentido, los datos que la sociedad civil presentó, yo quería saber si el Estado los desvirtúa totalmente, tiene una visión, una versión distinta, cuál es su apreciación sobre esto. Otro tema te, que también, eso sí, la Comisión se pronunció en sus comunicados de prensa, pero también en la última visita, fue eh, la necesidad de una reforma del sistema de justicia, ¿no? eh, que es un tema donde la Comisión ya se ha pronunciado y también nos hemos pronunciado sobre lo que significa la elección popular de magistrados, no, entonces no vamos a entrar en ese tema, pero sí sabe, eh, mencionar cómo la comisión sigue monitoreando este tema. Entonces por eso nos parece tan importante esta respuesta a los datos de la sociedad civil. Si hay datos que ustedes puedan manejar sobre la demora eh, en, en el, la duración del proceso judicial, más allá de lo que puede establecer el código procesal, hay una demora real que muchas veces excede, entonces hay, se haber mucha diferencia. Y algo que habíamos monitoreado era la situación de la violencia de género y los retrasos procesales. Entonces quería saber si había información específica en lo que tenga que ver con violencia de género y también lo que ha planteado la sociedad civil en relación a la situación de mujeres defensoras. Eso sería, muchas gracias. Gracias, Presidenta. Muy buenas tardes a, a las organizaciones de la sociedad civil, al público que también está aquí presente y buenas tardes a la ilustre representación del Estado. La Comisión Interamericana ha estado monitoreando el tema de la justicia en Bolivia desde hace varias, va, por lo menos 15 años. En el informe de país de 2017 se refiere, tiene un apartado específico sobre acceso a la justicia. En el informe anual 2009 vuelve a retomar el tema en las observaciones preliminares de su visita lo hace también entonces es un leitmotiv eh, es un es una constante y hoy la sociedad civil además nos trae elementos eh, cuantitativos que fortalecen la hipótesis inicial de la comisión de fortalecer y hacer una reforma al sistema de justicia pero en septiembre la comisión interamericana se pronunció sobre eh, las elecciones de, de candidatos y candidatas al, a, los, a las altas cortes. Uh -huh. Y a mí me gustaría tomar la oportunidad para preguntarle a la sociedad civil sobre este proceso electoral, porque ustedes están hoy dándonos eh, eh, elementos cuantitativos y cualitativos sobre acceso a la justicia, atraso procesal, eh, falta de motivación de sentencias, pero yo quiero saber si ustedes ven eh, en... Una solución de estos problemas en un proceso de elección distinto. Gracias. Thank you very much. And I, I join my colleagues again in, in welcoming you and thanking you for your, um, your interventions. Um, I, I, my question is for the representatives of the state. The civil society has presented, as um, uh, uh, the executive secretary has said, evidence. They provided data statistics, which they assert show a differentiated approach um, by the court to claims of unconstitutionality of laws and, and I suppose, policies and practices. And secondly, um, a differentiated approach, which is evidence in a longer period of time between admissibility and decisions of the court. When those claims are presented by um, opposition or, 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 or persons perceived as opposition, I suppose. The, the, the slides didn't, uh, weren't clear on that. And, and they're saying they're offering up, or they're asserting that the difference in treatment is related to a potential political stance, I suppose, um, that may undermine the independence of the judiciary. I think that's how I understand what you're saying, and if I'm wrong, Please do correct me. So, so Mike, they're suggesting that this is evidence of structural challenges um, that affect judicial independence. And so, my, my question to the state um, on this is um, I guess I'm asking for a direct response, like Commissioner Mantia, to that assertion. And, uh, and, and also to say that from what I've been able to read, Executive Secretary, this issue of Challenges to judicial independence in Bolivia has been an issue which the Commission has been tracking for quite a while, and comes up regardless of the political administration. <laughs> it's what they call a structural issue, and maybe it's also linked to how judges are appointed and how secure their tenure is. So I think my my question to both the state and and to civil society is: What are these factors that undergird this um, these structural challenges, and what? Kinds of suggestions have been made, I'm sure many in Bolivia, to address these structural challenges. Thank you very much. Um, and so, uh, we have now 12 minutes for civil society to respond or to say you don't have to respond to these questions now. You can send in written submissions, uh, but there, there may be things that you want to respond to now. And similarly, representatives of the state, you can respond to what you can now, but you can also send in written responses. Thank you very much. Palabra, señora presidenta. Muchísimas gracias. Quiero dar respuesta a algunos eh, cuestionamientos que ha hecho, lo, han hecho los representantes del Estado en el ámbito de aclaración. ¿Por qué hemos incluido casos particulares? No los estamos trayendo en su juzgamiento. Estamos demostrando los extremos que hemos denunciado: la retardación de la dictaminación de las resoluciones judiciales la discrecionalidad de la comisión de admisión que no tiene capacidad de pronunciarse en el fondo. Sin embargo, al, al este, valerse del recurso del artículo 27 de carecer en absoluto de eh, materia constitucional, está prejuzgando el contenido de la acción. Eso solamente puede ser dirimido en la sentencia. Nunca en un auto de la comisión de admisión, y eso lo saben muy bien los señores representantes del de, eh, de Estado. Quiero hacer énfasis en la pregunta que nos formulaba el comisionado caballero. ¿Por qué no recurrimos al recurso de queja, como el presidente del tribunal amablemente recordaba? Quiero decirle que hay una serie de irregularidades que van a poder leer en el documento ex extenso que le hemos entregado. El artículo 24 del Código Procesal Constitucional establece que el demandante de una acción de inconstitucionalidad tiene que proveer una dirección de correo electrónico para ser oportunamente informado de las resoluciones del tribunal. En muchísimos, en abrumadores casos, jamás hacen uso de aquello. Y cuando hacen uso, lo hacen desde correos particulares de funcionarios subalternos del Tribunal Constitucional con fecha posterior al plazo en el que uno puede recurrir de queja. Porque en Cedulón aparece una fecha y la comunicación es tardía en esa fecha. Es decir, inviabilizan nuestra capacidad de recurrir al recurso. Pero las veces que hemos recurrido al recurso porque yo he patrocinado varias de estas acciones, en el 98% de los casos confirman el auto de rechazo. Otra tremenda irregularidad. El Tribunal Constitucional, desde el año 2012 a la fecha, se ha valido una figura absolutamente inconstitucional. Exige que la persona legitimada eh, con capacidad eh, de legitimación activa demuestre que están en, en, en esa capacidad cuando se trata de un diputado suplente. Sucede que los diputados suplentes son electos por un periodo constitucional exactamente igual que el diputado titular. No es que tienen legitimidad activa solamente la semana que están en funciones en el Parlamento y no están en la brigada parlamentaria. Pero bajo ese argumento se rechazan muchísimas causas, se las tiene por no presentadas porque no logra acreditar que estaba en funciones en el momento mismo de presentar eh, la acción. Esa es una interpretación no solamente arbitraria, absolutamente discrecional. Y con esos argumentos eh, nos dejan eh, sin ninguna posibilidad. Insisto, 431 acciones han sido presentadas, solo cuatro han sido admitidas. Y me voy a referir, le agradezco al, al señor presidente del tribunal, al reglamento transitorio de jueces y abogados. Él dice, se expulsó de la norma aquellos criterios que eran inconstitucionales. Solamente se expulsó del artículo 20. Y lo voy a leer. Cumplimiento. La determinación de la transferencia es de cumplimiento obligatorio, no siendo impedimento o justificativo de servidores judiciales que hubieran egresado del Instituto de la Judicatura o Escuela de Jueces que hubieran presentado que se hubieran presentado por un cargo en materia o asiento judicial predeterminado. Es decir, la discrecionalidad para apartarlos del cargo cuando así crea el Consejo de la Judicatura que lo tiene que hacer sin justificar absolutamente nada persiste. Es decir, poco o flaco favor le han hecho a la estabilidad de los jueces con esta sentencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señores miembros de la Comisión. Eh, bueno, en relación a las eh, expresiones eh, presentadas por los representantes del Estado, en primer lugar, es importante hacerle recuerdo a la interdependencia de los derechos humanos. Si bien se pueden abordar determinadas temáticas, pero estas están muy vinculadas con todos los derechos, principalmente con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si vamos a hablar de debido proceso y acceso a la justicia, también podemos hablar de otros derechos que, por la vulneración a estos, se los están eh, violentando. ¿no? La acción de inconstitucionalidad, como mencionada, distinguido comisionado, es justamente... Una acción que permite el balance de poder, es una acción que evita justamente eh, eh, que partidos hegemónicos puedan aprobar normas abusivas. Y por lo tanto es muy importante que nosotros podamos debatirlo, podamos justamente presentar información que a nosotros nos importa. ¿no? Distinguida magistrada, eh, nosotros consideramos que no se está cuestionando, no solo se está cuestionando la forma en la que los, las altas autoridades han sido electas sino una actuación durante muchos años favorable, no por decir sometida al poder político. Entonces, en, en respuesta a las importantes cuestionantes que presenta la Secretaría de la Comisión Interamericana, pero también los, los comisionados, en relación al proceso de elección de altas autoridades, eh, nosotros consideramos, y creo que también existe un consenso, eh, me podrán corregir los representantes del Estado, de que los últimos procesos han sido un fracaso. Existe un consenso, por lo menos en eh, la sociedad civil y expertos en la materia, de que... Las últimas elecciones no han respondido a fines técnicos ni democráticos, sino estrictamente políticos partidarios. Y es por eso que se han presentado propuestas alternativas para que se realice de otra manera las elecciones de altas autoridades. Sin embargo, estas siguen y continúan siendo bloqueadas o obstaculizadas. Empero, nosotros creemos que, al no existir alternativas en un corto tiempo, por lo menos a este enero se debería realizar elecciones de altas autoridades. Pero esta, esta elección está siendo trancada por motivos estrictamente político-partidarios en el seno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Le recuerdo a los distinguidos miembros de la Comisión, como a los representantes del Estado, que si hasta enero no tenemos una elección de jueces, vamos a tener autoridades que se encuentran aquí presentes inconstitucionales. Y todas sus actuaciones van a ser inconstitucionales. Entonces. También en relación a otras preguntas que eh, presentaba la comisionada Clark, consideramos que eh, existen muchos desafíos de carácter estructura, estructural y las consecuencias son muy claras. Eh, la falta de independencia del de Tribunal Constitucional de las altas autoridades ya tiene ya, y tuvo consecuencias muy graves en el país. Recordemos el, eh, los eventos luctuosos del año 2019 y esto emerge justamente de una crisis de institucionalidad en Bolivia, de una crisis de institucionalidad democrática, de una crisis también de los órganos de poder, entre estos el Tribunal Constitucional y otros órganos. Con eso espero haber respondido sus preguntas, distinguidos representantes, y paso la palabra a mis colegas que en este momento deben estar en el Zoom. Muchas gracias. De todas maneras, yo creo que eh, respecto a esta crisis estructural, eh, de principio tenemos que apuntalar fundamentalmente, por ejemplo, la independencia y el fortalecimiento económico del Tribunal de Justicia. En tanto los tribunales, en tanto los jueces, el, el órgano judicial sea dependiente del Ejecutivo, sea el ejecutivo el que le administre los recursos y sea apenas el 0.5% del presupuesto general del Estado, muy poco se va a poder avanzar. Y segundo es el hecho de la idoneidad de los que de la idoneidad profesional de los candidatos que deben ser calificados no tanto por su militancia política, sino sobre todo por sus méritos y su capacidad. Lamentablemente si bien eh, han sido elegidos los que han sido elegidos, pero el pueblo con su sabiduría ha sabido rechazarlos porque apenas el que más votos ha obtenido ha sido obviamente de los votos válidos ha sido el cero o digo el 15%. Eso podía haber sido apenas el origen, pero revertirse inmediatamente, con los actos de los propios magistrados. Lamentablemente, pocos méritos se han hecho para demostrar fortaleza profesional, ética profesional y sobre todo independencia para poder juzgar aún a riesgo de ser seguramente perseguidos políticamente, lo que sea, pero podían haber ellos hecho los méritos suficientes para fortalecer a un órgano judicial que está que no viene de hace 20 años, sino que es una debilidad de data larga, pero sin embargo que se va profundizando aún más con el tiempo y que esperamos después del acuerdo que parece que se ha logrado en el Senado boliviano, sí se den estas señales de eh, entendimiento entre la sociedad civil, entre las organizaciones políticas y las instituciones del Estado para ofrecerle a la población boliviana un órgano judicial fortalecido, independiente y capaz de cumplir correctamente este rol de, de eh, delimitador de los problemas, de solucionador de los problemas, porque un... Una sociedad sin un órgano judicial, sin un poder judicial fortalecido, es muy difícil que pueda aspirar a una vida en paz, a una vida en condiciones de respeto a la dignidad de todos sus habitantes. Simplemente, Presidenta, el anteaño pasado y el año pasado, en el país intentamos una reforma parcial de la Constitución justamente para garantizar la independencia del órgano judicial desde el punto de vista económico, del procedimiento de elección de los magistrados y magistradas de las artes cortes. Lamentablemente, esa acción no pudo llevarse a cabo porque la ley que nos, eh, nos permitía llevarla adelante nos estipulaba una cuota demasiado alta de ciudadanos eh, con eh, su... Mm, sus eh, generales de ley eh, eh, comprobadas para poder activar el mecanismo sin embargo esa acción vamos a intentarla este próximo año porque necesitamos que la, eh, el, el órgano judicial en bolivia goce de verdadera independencia y de los recursos económicos suficientes para cubrir a cabalidad eh, su, su tarea muchas gracias Gracias nuevamente. Eh, nosotros desde el Tribunal Constitucional Plurinacional aplaudimos la iniciativa que ha tenido la sociedad civil en esta oportunidad para traer a conocimiento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de estos aspectos. Nosotros, eh, de manera muy eh, concreta, puntual e informada, vamos a remitir precisamente toda la información eh, correspondiente con relación a todas las puntualizaciones que me he permitido anotar por parte de cada uno de las comisionadas y comisionados que han hecho con relación a los aspectos relativos o que hubiesen generado tal vez alguna duda con relación al corto tiempo que tenemos tanto la sociedad civil como el Estado para presentar nuestras posiciones. Bien lo decía la comisionada Mantilla, eh, esto... Eh, recurrentemente se repiten en el entendido de que hay dos historias diferentes. Y las historias se, se pueden eh, develar precisamente con los datos correspondientes que tanto la sociedad civil aporte como también nosotros de manera muy respetuosa ha haremos llegar todo lo relativo a las causas que eh, han sido interpuestas en el Tribunal Constitucional en el periodo 2018 al presente, que es por el que nosotros respondemos, porque estamos en ejercicio precisamente de este periodo. Y también vamos a remitir los eh, memoriales que hacen eh, muchas veces alusión a que no existiría eh, precisamente el cumplimiento de los requisitos que se exige por la eh, norma eh, de desarrollo de la Constitución, que como lo mencioné era el Código Procesal eh, Constitucional. Nosotros jamás en el ejercicio de la Comisión de Admisión prejuzgamos, porque esta es una etapa de admisibilidad, solamente se verifica el cumplimiento de los requisitos y donde sí ya se hace el test para la compatibilidad de la norma impugnada con relación a la Constitución es en la fase de fondo. Los autos de comisión de admisión, por tanto, no causarían estado. Además, como bien hice referencia, tienen un mecanismo de impugnación a los cuales evidentemente se puede acudir. Es más, la normativa permite que eh, cuando una norma que ha sido sometida al Tribunal Constitucional Plurinacional no meritúa decisión de fondo, puede ser nuevamente impugnada. Entonces, no existe esa aseveración de que se cierre completamente la posibilidad de activar el control de constitucionalidad en nuestro país. Nosotros somos los más interesados en que evidentemente se genere un amplio respeto a la independencia de los jueces. Nosotros somos los primeros en que podríamos acudir precisamente al sistema interamericano de los derechos humanos en los casos en los que estemos siendo perseguidos precisamente por una decisión que tomemos y que se considere que la misma no es o resulta acorde con los afanes que pueda tener cualquier partido que se encuentre en función de gobierno. Nosotros somos los más interesados en que se fortalezca la independencia y por supuesto los más interesados en que se consolide un presupuesto acorde a la institucionalidad que hace al órgano judicial y por supuesto también tribunal constitucional plurinacional que de acuerdo a nuestra configuración no forma parte uh, del órgano judicial puede ser que el órgano judicial incluso tenga mejores condiciones que el tribunal constitucional plurinacional pero nosotros en el marco de esas eh, inequidades que a veces se dan por, por distintos eh, motivos, hemos venido desempeñando, consideramos las funciones con, uh, con responsabilidad y lo vamos a seguir haciendo. Hemos decidido venir acá y dar la cara precisamente porque somos los más interesados en que se cumplan este tipo de estándares que están siendo exigidos por la sociedad civil con relación a las respuestas que nosotros tengamos que dar en el momento correspondiente a las acciones que estén sometidas precisamente al ejercicio del control de constitucionalidad. Como bien lo mencionaba, vamos a hacer llegar toda la información eh, correspondiente y por supuesto también eh, yo invito a la sociedad civil, las puertas del Tribunal Constitucional Plurinacional siempre están abiertas para que podamos intercambiar este tipo de criterios que hoy día han sur surgido por parte de ellos con relación a algunas observancias que tengan el ejercicio en el marco del, del control de constitucionalidad y por supuesto nosotros también hemos sido eh, portadores de la voz con relación a la necesidad que existe de encarar un proceso de reforma judicial que ayude y coadyuve a una consolidación de un Estado constitucional de derecho al que aspiramos siempre todas y todos quienes estamos comprometidos y tenemos vocación en el marco de los derechos humanos. En ese entendido, eh, vamos a remitir, es un compromiso que estamos asumiendo, eh, vamos a remitir toda la información correspondiente para que pueda ser evaluada y valorada por la Comisión y pues eh, como eh, corresponde, con Concederé también la palabra a mis colegas que así quieran ejercer su derecho en este momento para generar alguna explicación complementaria con relación a las dudas que hubiesen existido o con relación a algunos aspectos que deseen complementar a lo que yo he hecho referencia. Muchísimas gracias nuevamente por el uso de la palabra. Por favor, eh, continúo. Muchísimas gracias. Eh, simplemente para complementar y de igual manera vamos a hacerles llegar los datos estadísticos en relación a cuánta la efectividad de la decisión en temas de, y causas más bien de violencia de género. Tenemos el acuerdo jurisdiccional 01-2022 de 4 de febrero en la que Sala Plena ha ordenado la priorización del sorteo de causas relativas a violencia feminicida. Eso basada en las obligaciones del Estado de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, el estándar de debida diligencia y los principios de protección especial y efectividad que están ordenados en la Convención Belén de Opará, Sadau y la Ley 348 en ese entendido. El Tribunal Constitucional viene cumpliendo esta buena práctica. Asimismo, vuelvo a reiterar, tenemos otro acuerdo jurisdiccional con relación a la priorización del sorteo de causas relativas a derechos de niñas, niños y adolescentes. Y toda esta información, permítanos, eh, vamos a hacerles llegar a ustedes para que puedan ver que, como buena práctica, el Tribunal Constitucional viene aplicando estos parámetros de protección reforzada. Gracias. Gracias, eh, señora Presidenta. Yo, eh, en lo que Corresponde al, al Estado. Voy a hacer algunas puntualizaciones en función a lo que se ha mencionado en esta audiencia, eh, señora Presidenta, distinguidos comisionados. En relación a la consulta de el comisionado eh, José Luis Caballero, muy importante, el Estado hace eh, notar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la constitución política del 7 de febrero del año 2009 contempla tres artículos fundamentales que dan la primacía y aplicación preferente, incluso por sobre la misma Constitución, a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, fundamentalmente el eh, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. El artículo 13 habla de la interpretación de las normas en función a los derechos humanos el artículo 256 habla de la aplicación preferente de los tratados internacionales en materia de derechos humanos cuando estos eh, establecen derechos más favorables. establece la aplicación preferente y por sobre la constitución. y finalmente el artículo 410 nos habla de el bloque de constitucionalidad. somos una de las pocas constituciones que abiertamente ha abierto esta situación y ha establecido qué normas forman parte del bloque de constitucionalidad donde por supuesto los tratados internacionales en materia de derechos humanos están en un lugar privilegiado, incluso por sobre la misma Constitución. El Tribunal Constitucional Plurinacional, un Tribunal Constitucional Plurinacional, esa es su naturaleza. Aquí tenemos un magistrado indígena, de extracción indígena, el magistrado Petronilo Flores, durante una primera gestión, diremos de seis años, y esta segunda gestión que está culminando ha venido a través de una serie de sentencias desarrollando esa característica fundamental del Estado, cuál es la plurinacionalidad. Y es un elemento que también vale la pena mencionarlo en esta, en esta audiencia, pese a las limitaciones de tiempo. Eh, se ha mencionado aquí, señora presidenta, la necesidad de una reforma de justicia. El Gobierno Nacional está trabajando y es una de las recomendaciones del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que se trabaje en una profunda reforma de justicia. Nosotros hemos cursado diferentes invitaciones y transmito la voz del ministro de Justicia en ese sentido de invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a formar parte de este gran proceso, esta gran cruzada para la renovación de la justicia en nuestro país. Tenemos la más amplia voluntad y el más amplio criterio de construir una mejor justicia. Asumimos que tenemos mucha tarea pendiente que hacerla en materia de administración de justicia. Nos tocó hacerlo cuando éramos autoridades y lo hacemos ahora y queremos hacerlo de cara a los organismos internacionales y de cara a la experiencia que tiene nuestra... Comisión. Testigo de esta situación son los, las diferentes invitaciones que se han cursado en diferentes periodos y que seguirán, obviamente, ocurriendo. En relación a la elección de magistrados, que es un tema al que no podrían referirse los señores magistrados, me cumple informar, señora Presidenta, que. El día 2 de marzo del presente año, la Asamblea Legislativa Plurinacional trabajó en un primer proyecto de reglamento y convocatoria de preselección de autoridades judiciales, aprobado el 27 de marzo del año 2023 y publicado el 28 de marzo del año 2023. Sin embargo, tras una acción de amparo constitucional, mediante una resolución de la Sala Constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional, la misma fue dejada sin efecto. Fue dejada sin efecto por un análisis concreto de limitación de derechos en función a una norma inferior a la norma jurídica. Como todos sabemos, personas formadas en derecho, los derechos pueden limitarse en función o bajo los límites que marca la Constitución, o pueden interpretarse en los límites que marca la Constitución, siempre mediante un instrumento legislativo. Posteriormente, se, le, se elaboró un segundo reglamento para elección de autoridades judiciales, el cual ha sido también puesto a control constitucional y estamos justamente en manos del Tribunal Constitucional. Es la intención del Gobierno Nacional, del presidente Arce, llevar adelante las elecciones judiciales que más allá de las críticas que podemos tener, las visiones que podemos tener, es el mandato del constituyente, de un proceso constituyente inédito en nuestro país que ha marcado la misma refundación del Estado Plurinacional de Bolivia, señora eh, presidenta. Yo quiero culminar con una eh, afirmación categórica, absolutamente categórica, presidenta. No existe ningún acuerdo y el gobierno nacional del presidente Luis Arce Catacori, lo vamos a decir con mucha claridad, no reconoce y no existe y niega la existencia de cualquier acuerdo, mucho menos que haya eh, mencionado la supuesta existencia de presos políticos. En el Estado Plurinacional de Bolivia, señora presidenta, señores comisionados, no existen presos políticos. Lo que existen, lo que existen, lo que existen, señora presidenta, lo que existe en nuestro país son procesamientos en función del cumplimiento de una de las resoluciones y recomendaciones del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Un informe de más de 400 páginas que ha sido formado por cinco grandes expertos en materia de derechos humanos que han hecho un trabajo forense verdaderamente excepcional en el país y que se ha hecho dentro del marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuya mesa de seguimientos está justamente en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La recomendación número quinta, Presidenta, yo voy a tener que... Si, si vamos a hacer un escenario político de esta situación, voy a tener que interrumpir mi participación, porque aquí, por respeto a la comisión, hemos venido a hablar de ideas y no es, no es un acto político. Y por respeto a la comisión, yo le pido, por favor, llamar al orden, señora presidenta, si las interrupciones continúan. El punto 5, voy a tomar los minutos que nos hemos retrasado. El punto 5, la recomendación quinta del informe del GIEI, dice textualmente, no lo dice un fiscal boliviano, no lo dice un tribunal boliviano, lo dice un informe internacional del más alto nivel, de los, uno de los tres grandes GIs que han habido en la historia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dice investigar de manera seria, efectiva, exhaustiva, dirigente, con pleno respeto al debido proceso de, y a los derechos de las víctimas y de las personas imputadas y procesadas. Juzgar y en su caso aplicar sanciones a los responsables de los hechos documentados en este informe. Eso es lo que existe en Bolivia. Y eso es la responsabilidad internacional del Estado boliviano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero sobre todo, Presidenta, con las familias de 38 personas que han perdido la vida. Un día como hoy, hace cuatro años, se interrumpió la democracia en nuestro país. Un 10 de noviembre se interrumpió la democracia. Y días siguientes murieron en Sacaba y en Sencata seres humanos. Yes, I'm, I'm que you, merecían todo el Muchas gracias, señora Presidenta. Yes. Okay. okay, uh, can i please have some order in the room? we've come to the end of the session. we've come to the end of the session, and i would like to thank civil society organizations that represented the state. i think we can all agree separation of powers and independence of the judiciary are central to rule of law, central to equal protection of human rights for everybody, and central to democracy. and we must all be vigilant when their perceptions, that uh, judicial independence has been undermined in one way or the other. Over the years, as I've said before, the Inter American Commission of Human Rights has referenced structural challenges to judicial independence in Bolivia. Um, and this is irrespective of regimes. And I, I think, you know, so we've listened very carefully to what you've had to say, and we've also listened to the state response. And we want to assure you that the Inter American Commission of Human Rights remains um, available and eager to provide technical. Advisory services to support the, 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 the guarantee of judicial independence. And with that, I'm going to bring this uh, hearing to an end. Thank you very much.